Y qué tal, aquí estamos en este juegazo y vamos a continuar, vamos a ya ir recta final, un poco más rápido. Voy a ir ya, no lo estoy jugando en directo, voy a hacer un vídeo. Y nada, me he hecho la equipación del veneno. Me faltaba por conseguir, que no sé por qué lo había pasado por alto, el caldero. Pero al querer serme el equipo, el tocho, el de veneno, antiveneno, claro, me faltaba el antídoto y claro, no sabíamos qué hacía. Aquí, ¿vale? Hay que hacerla de... Bueno, a conseguir el monstruo. Hay que hacer una aquí en la mesa de jardinero. La uva esta, ¿cómo se llama? Semilla de uva siniestra. Bueno, una liada aquí que lo flipas. De hecho, tengo plantada, pero no sé qué tengo plantado ahora. Sí, uva, ¿ves? Aún sigo teniendo uva plantada. Luego hice... todo lo que pude también de lo investigué. Porque como ya podía tener semillas y tal, he investigado todo lo que me faltaba. Y ahora pues hay que ir al boss, matarlo. A ver, tenemos un portal que me dice aquí al lado del boss, así que vamos a ir a por él. No voy a poner todo el combate porque es bastante pesado. Es todo el rato darle vueltas y tirarle flechitas. Es muy pesado y muy difícil y voy a gastar un montón de vida, pero bueno. Por fin. Pesadilla. El último golpe se lo he dado acercándome. Poción de habilidad. Esquirla de fuerza. A ver, ¿qué es todo esto? Vale, más magia. 3 puntos de habilidad. Y una varita. A ver. Vamos a ver qué se cuenta este. Saludos y gracias, viajero. Nunca pude ni soñar con huir de tan terrible esclavitud. ¿Vivías aquí en el bosque? Sí, siempre me he sentido conectado con él. ¿Eras una bruja del bosque? Era una dríade. Junto a mis hermanas pasábamos nuestras vidas atendiendo al bosque y protegiéndolo de los intrusos. Mientras fuimos muchas, el bosque creció y se extendió a nuevas regiones. ¿Y dónde están tus hermanas ahora? Se fueron de repente cuando aparecieron los pantanos. Trataron de convencerme, pero no podía abandonar mi hogar, así que me dejaron atrás. ¿Hay algo que puedo hacer por ti? ¿Vivías aquí? ¿Por qué hay pantanos en los bosques? Cuando el reinado de los magos declinó, la bruja del pantano se coló aquí. Los árboles comenzaron a pudrirse y el terreno rezumaba un limo fétido. ¿Un limo fétido? Horroroso, ¿entablasteis combate? No la pude desterrar lo bastante rápido y con cada árbol mustio su fuerza crecía y yo era más débil, pero llegué a encontrar el modo de expulsarla y revivir el bosque. ¿Cómo? ¿Qué sucedió? Decidí usar el mismo poder del bosque. Decidí usar el mismo poder del bosque contra ella. Para esto hace 7 ídolos. Hice 7 ídolos a base de troncos y piedras. Vale, ya. Eso es lo que estaba yo pensando que habría que buscar. Todo estaba listo para el ritual, pero la bruja me capturó y se llevó mi alma antes de que pudiera empezar. ¿Por qué desaparecieron los magos? Sí. Tuvieron que ocultarse después de perder la piedra, la que les daba poder para equilibrar la balanza entre la luz y la oscuridad. Cuando se rompió, aquellos que estaban ocultos en la oscuridad ya no tenían que doblegarse y se liberaron. Pero ¿quién lo rompió y por qué? Un día el archimago recibió la visita de un extraño, Rico. Estaba moribundo y le pidió que el archimago que lo curase, pero su petición fue denegada. ¿Qué ocurrió después? Ellie, la hija del archimago que estaba enamorada de Rico, decidió ayudarle y robó la piedra. Fueron a la isla de los antiguos a llevar a cabo un ritual que hiciese inmortal a Rico. Ya le vale también a la otra. ¿Y qué pasó allí? Solo sé que algo evitó que lo hicieran y que la piedra se despedazó. Siguiente. Vale. A ver, la varita si me dice algo. Me robó. Me la robó. La pregunta era: la bruja del este tenía una varita muy extraña.
Me la robó. Iba a usarla para prender a los ídolos y llevar a cabo el ritual para revivir el bosque. Prender fuego a los ídolos tiene sentido. Hay que prender fuego a los ídolos. Ese va a ser mi objetivo. Ahora tengo que buscar por todo el mapa. A ver cómo explico esto. Para activar todos los tótems, hay que hacerlo por orden. Es decir, hay que ir por los tres mapas que hay. Bueno, tres. Las cuevas. El primer mapa del pantano y este, que es donde está el boss. Y hay que ir activando el portal en orden. Yo he tenido que meter un portal en los tótems. He tenido que poner un montón de portales porque es la forma más rápida de viajar. Hay que limpiar mucho la zona porque si no te atacan todos los enemigos y es muy pesado. Mira los portales. Me he tenido que organizar para entender yo cuál era el orden. Y este sería el 7, aunque ahora ya no tiene ninguna importancia, pero lo pongo. 7 tótems. Muy cansinos. Esto es lo peor, que he podido hacer. Así te lo digo. A ver, vamos a hablar con el fantasma. Flora sonido del equipo. Era justo lo que teníamos que hacer. Siento el aire distinto. Has completado el ritual. Gracias, te lo agradezco mucho. Aún tomará años antes de que los pantanos desaparezcan, pero el proceso ha comenzado y ya no se puede detener. Hagas lo que hagas, quiero ayudarte. Genial, cuenta. Cualquier ayuda es útil. Vámonos de aquí. Y nos vamos a ver el mundo nuevo. El mundo de él. O sea que vamos a ir a congelarnos, básicamente. A ver, vamos a poner la piedra para ir al último mundo. Y a ver cuánto tardamos en congelarnos y en conseguir pieles, que es lo que necesitamos. Vamos a congelar nada más tocar el portal. Supongo que bajará la vida, ¿no? Calor bajaba la estamina. Esto bajará la vida o algo así. Y a ver si baja. La tabla. Dame pieles. Ahí estamos. Pues hay que conseguir muchas pieles y hacerse la equipación de hielo. Encima vamos súper lentos. Pellejo. Piel cálida. Esto es lo que hay que conseguir ahora. A mogollón. Así que, lobitos, venir aquí. Uf, encima algunos me dan solo pellejo, ¿eh? No me quitan mucha vida, pero menos mal, porque es que ya con el frío. Venga. Pero me ha soltado nada. Dos. Vamos a ir farmeando y nos hacemos la equipación. Ya tú sabes. Pesado. Y es que encima se van corriendo, tío. Odio eso. Tres. Las come. Aquí me huele un enemigo tipo lobo gigante. O algo así, ¿no? Por aquí tiene esta la obsidiana, supongo que será más adelante. Uy, mata, mata a ese. Bueno, ya podía haber rematado este también. Bueno, pues nada. Explorar un poco. Vale, aquí tenemos un puente que hay que repararlo. O sea, que hay que traerse materiales para poder avanzar por esta zona. Encima, eso, ¿sabes? Es que el juego en la recta final se las trae. Mira, aquí marca menos 15 grados. Con razón, tengo frío y me baja la vida, que da gusto. A ver, tenemos hecha la equipación contra el frío y los objetos para ir a reparar el puente. A ver si es suficiente. Viva la rima. Me he acercado para ver lo más bonito todo. A ver, vamos a poner
puente. A ver qué tal. ¿He cogido más comida? Creo que sí. Siempre hace falta comida aquí. Por frío no debería. Menos 10 grados, ¿eh? Tenemos menos 15. Ahí, preparando puente. Esto no me acordaba que se podía poner. A ver qué objetos te faltan para construir o tal. Y bueno, más vale tarde que nunca. Este es el último mundo, pero falta todo el tema de la magia y demás. No sé. No sé cuándo te lo van a dar, pero prácticamente está el juego terminándose. Más lobitos. A ver si conseguimos la obsidiana. Y ya podemos empezar a trastear armas de nivel superior. De momento solo me he encontrado lobos y un arquero. Una especie de ogro arquero. Uno solo. Míralo. Aquí hay ogros, ¿ves? Que son. Bueno, este era este espadachín en ese caso. Comida que llevo me cubre 85, así que puedo dejar que baje bastante. La energía quizás sí que hay. Estoy tomando más. Aún no estoy tirando de esta, que es cutre. Tengo una mejor, pero la tengo en casa. Quiero gastar esta porque total la energía más o menos se regula. Ya me puedo curar la vida a tope. Esto no creo que sea obsidiana, ¿eh? Estoy preparado para enfrentarme a grupos medianamente grandes. No me baja tanto la vida con esta armadura. Me alegro. Da para matar a muchos de estos. Ah, había uno vivo ahí. Joder, macho. Dale. Oye, ya me ha bajado mucho la vida, ¿eh? Quizá demasiado. Ah. No me fastidies que hay otro puente aquí. Nada, yo me vuelvo y lo reparo, ¿eh? Ya ves, pues de su madre exactamente lo mismo. Pam. Bueno, pues nada, volvemos y reparamos este también. A ver, porque me he pillado suficiente material como para reparar dos puentes. Espero que solo haya uno más. Bueno, que tengo todo el equipo aquí trabajando. Y lo de minería, sigo sin saber si funciona o es que no está activado. Ni puñetera idea de cómo funciona el tema minería. Bueno. Gracias por el recibimiento. No me dejan ni cruzar el puente, que ya me están pegando. Bueno, ¿cuánto me quita el grandote? 8.
Y todas las armas de obsidiana ya, ¿eh? Mira cómo grita. Y solo me he quitado 8, tío. Es que antes me he quitado mucho más. No tiene sentido, ¿no? Esta armadura está demasiado chetada. Uy, nos ha muerto. Cargarme los arqueros. Que de... no quitan mucho, pero de 6. A ver, sí que es vida, pero claro, no paran. Esto es piedra normal, digo yo. Al límite, supuestamente, ¿eh? de la temperatura. No sé cómo va la experiencia esto, porque me salió un poquito las manos. ciento y pico, me da muy poco y la experiencia que piden ahora es muy alta. Buena. ¿Lleva un gorro de Papá Noel? Me parece. No lo es, pero lo parece. Y aquí hay otro puente, ¿eh? Vale, puedo seguir haciendo portales. Importante también. Vale, pues otro puente. Necesitaría más hebillas y más hilo resistente. Hilo resistente para hacer un puente. Pues nada, pero yo usaría cuerda gorda. Y echas una mano, ¿qué tal? Oh, yo quiero la obsidiana, esto es aburrido. Bueno, vamos a reponer esto. Ya me está bajando. El de este, vale, perfecto. El mosto ya no tengo tanto, así que dentro de poco usaremos lo bueno, lo tocho. Iré poniendo portales para no tener que volver a pata luego, ¿sabes? No quiero tener que mataros a todos. La vida. Espero que no haya más puentes de Madison. Thank you.
Ah, se ha quedado uno de vida, tío, qué rabia. Se me acaba el camino. Bueno, los mapas son procedurales, se hacen de forma aleatoria. Cada uno tendrá el mundo diferente. Así que siempre es una aventura este juego. Lo único malo es que lo han hecho demasiado repetitivo. Pues mira, pues aquí he venido para nada, creo, ¿eh? Como hay otro puente en el otro lado, me han hecho gastar recursos a lo tonto. Esta gente debería pellejo del tocho, no del basura. Hola. ¿Cuántas manos tiene trabajo en casa? No les he dejado haciendo nada. Joder, su madre, hay otro puente aquí. Está olvidando curarme y eso no es bueno. Ahí, ahí, llévame hacia los enemigos. Uy, este es otro. Va subiendo la experiencia matando. Nos guste o no, sube. Pues me pedirá lo mismo. Vale, otra vez hay que volver. Me he traído materiales como para tres puentes más, por lo menos. Dale, y repara. Bueno, dos más me quedarán por las malditas semillas. Si no vuelvo a casa y hago más. Creo que haya mucho más puentes, no tiene sentido. Esto todo puentes. Portal también. Siempre peco de no hacer portales y luego tengo que estar andando mucho más. Dale, dale. Espero que no haya mucha cueva, que sea un mundo bastante llano. Y quiero la obsidiana ya. Quito uno, dos, tres y cuatro para este. Y para este necesito uno, dos, tres, cuatro, cinco. 7. Casi nada. Me huelo que hay más puentes, ¿eh? Claro, aquí cuevas no pueden haber porque estamos en lo alto de no se sabe muy bien dónde, ¿no? Parece como si estamos en lo alto de las montañas. Dale, mata a ese. Y ves curando vida.
el endgame de este juego me hace pesado. Y llevo muchísimas horas. Eso sí. Un juego me ha dado para muchas horas. No he traído tablas, soy imbécil. Ahora voy a por tablas. No pasa nada. Pesado. He traído un stack entero. Aparte he cogido alguna tabla por aquí, pero como iba muy lento, me he vuelto a casa y he traído el stack entero. Pero aún así tendría que ir a por más hebillas. Pero bueno, ya está bien de puentes. O sea, ya está. Ya ha sido bastante divertido. Muchos jajas. Tira, tira. Encima no me marca que esté el boss aquí, así que habrán varios mundos, supongo. Esto poco a poco desaparecerán los lobos y empezarán a salir solo de estos, ¿no? Que son más fuertes. Que yo sepa, este es el último mundo que veo, a menos que se puede ver, pero hay cosas, la magia y todo eso, ¿para cuándo será? Seguro que hay un portal oculto. Dar una vuelta a ver qué más encuentro, tú. Otro puente, ¿no? Por aquí, ¿no? Es justo la zona que me he dejado por explorar, ¿no? Por favor, pesado. Por cierto, tengo puntos sin gastar. A ver, ¿cuántos puntos tengo? No, esto no. Velocidad de ataque durante... Es que son muy pocos segundos, tío. Me da mucha rabia invertir puntos en esto y tengo solo 4 puntos. Quiero subir esto al máximo. Voy a ir ahorrando en por saco. Y a ver, porque aquí hay piedra, pero no puedo subir. Más rara, ¿no? ¿No hay por dónde seguir o me lo parece a mí? Que son los arqueros, tío. Qué pesados que sois. ¿Habrá algo oculto aquí?
no entender. No entiendo, te lo digo en serio. Luego también hay pociones para curarse la vida, ¿eh? O sea que sin comida llegaremos al tope en breve. Pero me gustan las pociones, así que debería haber una entrada en la cueva o algo así, o soy yo que no tengo ni puñetera idea. Aquí arriba hay cosas, pero no llego tampoco. Bueno, voy a explorar un poco por mi cuenta. Yo juego que hay más puentes que otra cosa, tío. Voy a tener que volver a por Evilla. Encima, este, por ejemplo, no me ha llevado a ningún sitio. Este no me ha llevado a ningún sitio. O sea, son puentes aquí gastando material a lo tonto. A ver, por posición yo diría que este es el último. Bueno, nunca se sabe, se puede alargar esto infinito, pero bueno. Ya, voy a seguir adelante, ya no queda otra. De hecho voy a explorar a saco, ¿no? Sería lo mejor. En la otra zona me he puesto a picar y todo, pensando que podía haber... Mira, hay una cueva aquí. Qué majos. Voy a darme la vuelta de rigor. Me atasqué. Voy a pasar de vosotros y me voy a meter en la cueva, pero como un campeón, ¿eh? Uy, esa entrada está por el otro lado. Ojo, una extraña fuerza emana de esta cueva. No puedo resistirme. Oh, mira. Esta cueva conduce al corazón del mundo. La potencia mágica de este lugar es enorme. Te destruirá en segundos. Te explicaré cómo crear un amuleto de protección para defenderte de esta energía. He descubierto resistencia mágica. Ah, me tengo que ir de aquí. Vale, pues volvemos a casa a ver cómo leches hacemos la resistencia mágica. Nueva misión. Ojo, cuidado, eh. Luego ahí os quedáis. Vale, directamente aquí. Prueba la cueva. Vámonos. Hablamos con este señor. Y que me mande para casita. A ver, hemos descubierto eso. A ver, ¿qué me cuentas? La mesa de joyero en el barril de vino. Espérate, porque me va a costar esto la vida hacerlo, ¿verdad? Velocidad y resistencia mágica. Daño y resistencia mágica. Bueno, hay que hacer. No es muy complicado. De hecho, este lo puedo hacer ya. Bueno, la lágrima del demonio.
Un monstruo siniestro y humo de piña del demonio. Bueno, vamos a farmear un rato y nos hacemos la equipación. A ver, hemos hecho quizá demasiadas semillas porque solo tengo un invernadero y hay que meterlas aquí. Piña del demonio. Hala. Plantada, 4 minutos. A esperar. Bueno, se pone a llover, como no. Y ya tenemos. Vale, para hacernos la de fuerza y resistencia mágica. Y ahora pues supongo dejaremos el de veneno. Y cogeremos el otro. Y luego a ver si organizo un poquito el inventario. Y yo creo que por aquí dejaremos este capítulo. Y en el siguiente exploraremos la cueva mágica. Pero quiero el amuleto, me lo pongo y ya. Y ya estaría, ¿sabes? La armadura que da esto es una pasada, ¿eh? Una cosa menos que tenemos hecha. Entrar en la cueva, que lo haremos ya, lo que digo, en el siguiente capítulo. Los capítulos van a ser rápidos porque quiero acabar el juego. Se me está haciendo muy pesado y estoy jugando más fuera de cámara que dentro, porque si no sería repetir una y mil veces lo mismo. Y no quiero eso. Así que ya sabéis, dale like, suscribíos, seguidme en Twitch, con Twitch Prime gratuito. Y nos vemos mañana con más. Adiós.